Uno de los argumentos con mayor fuerza que han sido esgrimidos desde tanto la Casa Blanca como desde la gobernación del estado de Florida ha sido la necesidad de reiniciar el aparato de producción de cada una de las comunidades. Hemos visto cómo esto ha generado un impacto bastante severo en el cual algunos economistas le atribuyen escenarios muy parecidos, incluso hasta peor, a la del impacto en 2018 con escenarios de recesión económica. Vamos a ver a continuación un reporte de La Voz de América en relación a lo que es la economía de Estados Unidos y cómo se ha desplomado en niveles incluso más deteriorados de los que se registró en 2008. Veamos. La economía estadounidense se contrajo un 4,1% en los primeros 3 meses del año. Según los datos del Departamento de Comercio, se trata de la mayor contracción desde la crisis financiera de 2008. Y un dato, la mayor parte de ese periodo ocurrió antes de que la pandemia forzara cierres y despidos generalizados, por lo que economistas creen que la caída en el trimestre actual podría alcanzar el 30% anual. Sin embargo, 2 días antes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se mostró optimista. Tras abrir la economía en mayo y junio, creo que la veremos recuperarse en julio, agosto y septiembre. Desde la Casa Blanca, uno de sus asesores económicos dio un pronóstico más desalentador el mismo día en que Mnuchin hizo esas declaraciones. Es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía. Vamos a ver un índice de desempleo que se acercará a lo que vimos durante la Gran Depresión. Pese a los nuevos datos negativos, la bolsa estadounidense vio un impulso después de que se conociera otra noticia, un tratamiento retroviral contra el COVID-19 que está siendo desarrollado por Gilead Sciences dio resultados positivos, según anunció la empresa con sede en California. En su estudio, indica que más del 50% de los pacientes tratados con el medicamento durante 5 días mejoraron y más de la mitad también fue dado de alta en el hospital en 2 semanas. La empresa pasará así a la siguiente fase de su investigación con un grupo de personas más amplio. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. No podemos dejar de observar con detenimiento la situación que se registra en nuestro país. Venezuela también se ha visto impactada, además de lo que persiste de manera epidémica en Miraflores, además de la pandemia que también afecta severamente, sobre todo por lo que es el deterioro del sistema de salud. Vamos a ver a continuación un reporte muy específico que quiero compartir con ustedes sobre lo que para nadie es un secreto, de cuánto se puede aspirar a este incremento de salario mínimo en nuestro país. ¿Para qué alcanza? Sabemos que para nada. Veamos a continuación el reporte. De unos 4,33 dólares al cambio oficial, fue el nuevo incremento salarial aprobado por la Administración en Disputa de Venezuela como una de las medidas con las que asegura protegerá a la población en medio de la pandemia por el coronavirus. Tras el anuncio, La Voz de América conversó con ciudadanos en la capital venezolana sobre a qué podían acceder con el sueldo mínimo anterior y con el actual. Con 400 nada más compré medio cartón de huevo y ahora con 800, medio cartón de huevo y un aceite. Con 400 no hacía nada y con 800 mucho menos, porque todo aumentó, toda la gente de este gobierno como que está loco. Sin embargo, otros aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo lo que puede para mejorar el ingreso per cápita. Bueno, amigo, ahorita la situación se ve que está un poco apretada, pero algo, pero es nada, con algo se puede comer una harina pan, comer un saladito. El analista financiero Henkel García, por su parte, destaca que el gobierno no ha acumulado recursos para ofrecer un salario mínimo acorde con la realidad económica del país y el aumento decretado a su juicio se traducirá en más necesidades para las personas, especialmente durante la pandemia. Lo que yo espero es que vamos a ver una preocupación mucho mayor con respecto a lo económico, sobre la supervivencia, no solamente, no por el área del coronavirus precisamente,
sino de comer. Aunque considera lejana la posibilidad de que ocurra, el Centro de Documentación y Análisis Social del País, Sendas, recomienda y propone un salario mínimo de $100 para cubrir buena parte de la cesta básica alimentaria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Bien, amigas y amigos, tenemos que retomar parte de lo que ha sido la declaración del gobernador Ron DeSantis sobre la reapertura, primera fase de la reapertura del plan inherente a esta estrategia. Comienza a partir del lunes, se excluye a Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Y esta reapertura contempla el 25% de la capacidad de los restaurantes y de las tiendas, de los espacios comerciales. En algún local donde se anuncie esta situación va a haber bastante vigilancia por parte de las autoridades en el cumplimiento de lo que es precisamente las restricciones a las cuales se aplica. Hay que también dar bastante énfasis en los números y por eso a continuación compartimos con ustedes una de las tabulaciones que se están registrando para que presten atención de lo que representa la pandemia en Estados Unidos. Se ha registrado, de acuerdo a la última actualización de parte de las autoridades sanitarias, en Estados Unidos hay una confirmación de 1,052,000 personas que están en estos momentos infectadas. Esto representa un tercio de la cantidad de personas en todo el planeta infectadas por COVID-19. ¿En qué orden nos encontramos en esta oportunidad? Primero, continúa estando Nueva York con una totalidad de 295,106 personas infectadas por COVID-19. New Jersey va por 113,856. Continúa Massachusetts, Illinois, California, Pennsylvania, Michigan. Y de siguiente escalafón se encuentra en estos momentos el estado de Florida. Y las principales ciudades que están encabezando lo que es la infección, de acuerdo a las autoridades del Departamento de Salud del Estado, estamos hablando de que en la ciudad de Miami hay 7,418 personas infectadas y continúa en la lista Hialeah. Tenemos que hacer pausa, no se aparten, ya venimos con más de la programación de EBTV contigo en casa.